estamos hablando de nuestro querido Pancho Francisco Céspedes, que nos acompaña hoy en nuestra casa y que estamos felices de tenerlo aquí con nosotros en Alain, una mano amiga. Un fuerte aplauso, por favor. Pancho, te estamos esperando. Querido, adelante. ¡Wow! ¡Qué honor! ¡Qué honor! ¡Qué honor! ¡Qué gusto! El honor es mío. No, por favor, aquí. ¿Dónde me toca? Usted se sienta aquí, caballero. Pero no pasa nada así, ¿no? No, tú relájate aquí, relajadito, que estás en casa, siéntate como en casa. ¿Cómo estás tú? Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Y ya está la niña al lado tuyo, me siento mucho mejor. Gracias. Realmente la vida empieza a valer la pena. Gracias. Qué honor, qué maravilla, qué lindo. Hemos hecho una pequeña reseña de ti, pero yo creo que a mí particularmente no me alcanzan las palabras, porque lo conozco personalmente, es una persona que ha tocado parte de mi vida personal, que no les voy a hacer la historia, pero si no, no, les ponen, ¡uy, Pancho y la Ferretti! Pero es muy especial. Sé que estás triunfando, después vamos a hablar de todos tus éxitos, pero yo quiero presentarte fundamentalmente a Alain, que es nuestro amigo. Te da miedo, ¿no? Ya me contaron allá atrás. Te da miedo que te haga un scan espiritual. Encantado, es un placer, mi hermano. Esto es todo tuyo, porque yo sé que yo acá voy a estar de lejito, pero tú le puedes hacer la pregunta, la famosa pregunta de Alain. ¿Cuál es esa? Mi pregunta, Pancho. Dios mío. ¿Estás listo para desnudar tu pasado? Ah. Espera. Ahora que bajaba de peso, puede ser. Está espléndido, espléndido. Hablar de tu presente y enfrentar tu futuro. Así como no. Uy. No tengo miedo. No me contesten. Usted se queda ahí, porque esto de Pancho Céspedes está... prepárense. Vamos a pausa comercial. Ya regresamos. Pancho, te hice una pregunta muy interesante. ¿Del futuro, sí, del pasado? Si estás, mira, escucha esta pregunta, la intensidad. Si estás dispuesto a desnudar tu pasado, uy, a ver tu presente. Sí. Y que te vean también el futuro. El pasado, desnudarme, estaba yo muy grueso. En el presente, bajado de peso, puedo desnudarme. Y el futuro, bueno, por ahí vendrá, ¿no? Ahí creo que voy a estar más lindo todavía, pero bueno, hablando en serio. Estamos listos. No hay pregunta que no vas a poder contestar. Estoy seguro de eso. Tú sabes, hasta casi 5 o 10 segundos antes que entraste, como que no sabía todavía por dónde le entraba el agua al copo. Oh. ¿Y si le entrará? Empecé a sentir voces tratándose de ti, no podía ser de otra manera, de mujeres en mi oído. Dos mujeres. Traté de verla y logro ver la silueta de una, que es la que más pegaste a ti. Te pasa la mano por la espalda y casi, lo voy a decir tal y como lo veo, casi los senos te están tocando tu espalda. Porque... Era voluptuosa. Era voluptuosa. Ella... Tenía los senos grandes. Grandes. Mi madre tenía los senos grandes. ¿Quién? Mi madre. Ella, es como una discusión entre las dos mujeres que oigo aquí. No, pero las dos mujeres, ¿cuál será la otra? Sí. Bueno, yo me imagino... Un momento, Pancho. Perdón. Mima. Mima es mi mamá. Mima y mamá. Ah, mi abuela. Qué abuela habló, hombre. Me está poniendo ya tuya. Ya. No, que Mima son, y mamá. No, porque son los seres más queridos de mi vida. No se imagina tú. Y qué belleza. Yo voy a empezar a llorar aquí delante de las muchachitas bonitas estas. Y no se vale. Son muy... No. Estás diciendo cosas que sí pueden ser muy ciertas. Bueno, yo me imagino que todo lo que tú digas es cierto, ¿no? Pero siempre, si dándole credibilidad a lo que tú dices, siempre podían hacer esas discusiones que eran siempre baratas, pero con amor, ¿eh? No, con mucho amor. Con amor y para que yo estuviera bien. Mi abuela me cuidaba, mi mamá trabajaba. Y entonces sí, mi mamá era la general de la casa. No, vamos a ponerle otro cargo, porque los generales yo soy la administradora de la casa. Y entonces ya no te cuento más para que me siga diciendo, porque no se pueden dar datos. Cuando vayan a unas consultas estas, ustedes se callan. Para ver si, después, si pagan bien o no pagan.
Me hablan de un piano, hago... Síguela. Un piano que quitabas. El piano estaba para otra persona, puede ser, y tú quitabas a esa persona del piano y te sentabas tú. No, exactamente, el ideal. Bueno. Sí, pero está mandado. En mi casa había... Nosotros fuimos de la... Como se decía en Cuba, de la media burguesía, podría ser mi papá, ¿no? Con su solvencia económica, trabajaba como un animal. Y entonces había que preparar, las muchachas en aquella época se preparaban con la costura, más allá de los estudios, y el piano, para convertirlas en señoritas de sociedad. Y entonces mi hermana, la pobre Anitica, que actualmente es dentista y le mando un beso, vive aquí en Miami. ¡Qué belleza! Pues entonces ella en el piano ahí casi obligada estuvo, estudiando 6 años. Y mi hermano y yo éramos los que cogíamos el piano ese, para usar, ¿te das cuenta? Y formamos, ¿cuántos hermanos son, Pancho? Somos 3, pero no tenemos mucha información aquí. No. Bueno, ya. Somos 3 hermanos, okay. madre y 2 hermanas por parte de madre. Bueno, ya eso está divino. No, mira. No, para nada. Oye, para nada. Si yo me estoy, yo estoy disfrutando esto. Ojalá todos los invitados sean así. Para yo, pues, descansar un poco. Un escáner espiritual. Bueno, me siento lo del piano. Me comentaron lo del piano. Entra. Está el espíritu también. Siento a espíritu masculino. Fuerte. Ahora hay un espíritu, se llama Jacinto, y te dice gracias. Es todo lo que dice. O puede ser Ignacio. Ahí está. Tú tienes también un problema conmigo, que yo tengo muchos problemas con los nombres. Yo la fisionomía de las personas sí se me graban, pero la gente después los nombres me dicen Ignacio Jacinto. Sí. Negrito es el bajito, Ignacio. Negrito bajito. Aquí hay un... Que se fue ya, ¿no? Está en otra dimensión. Sí, completamente, hablando, sí. 100%. 100%. Alain, ese no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero puede ser, quién sabe, desde mi infancia. Muchos amigos se fueron, ¿no? Antes de tiempo. Y yo lo así inclinando, Horacio, puede ser también, o no sé, se me murieron muchos amigos. No muchos, pero siempre se mueren algunos amigos, ¿no? Y otros que uno no sabe que se han muerto. Exactamente. Hace 20 años que salí de Cuba. Pero yo creo en ti, o sea, que yo creo en tu razón, y si me está diciendo gracias, le digo que de nada, que si fueron gracias. Es que tú haces porque... mucho bien a mucha gente. Yo con creo, tu música, con tu forma de puede ser. Puede ser también, por con las gracias. Hay puede tanta venir gente por ahí, que te agradece de corazón. Que gracias a ti. Siento ahora que... Yo te lo digo, de corazón. Siento que la vida de Pancho va a dar un giro. Estás a punto, Pancho, de... Yo creo que diría, y si va a ser un reto esto para mí, decirte esto aquí en cámara, pero... Vas a tocar la parte más alta de tu carrera. Wow. En eso estoy. La más alta. 100% seguro. Me la estoy jugando, Pancho. Wow. Lo único que te puedo decir es que con mi actitud ante la vida actualmente todo se puede suceder, y están sucediendo cosas maravillosas en mi vida. Ahora mismo está mi madre ahí, de pronto están saliendo los contratos para Noruega, para Viena. Voy a estar en el bar, Willy. Voy a estar allá con el salmón de Noruego. Qué bello todo eso. Y voy mucho a estar glamour en tu país, eso, en el fin de año, que nunca he estado. Y sé que voy a estar en países mucho, que nunca he estado, pero no lo digo para nada, ¿verdad? Mucho en México. Hay que callarse. Y en México sí, ese es el país. Te aman. Pancho. Esa es mi patria, como Cuba, para mí México. Sí, México. Pancho. Ahí nacieron ellos dos. Mima y un hombre que llega aquí ahora se tomaron de las manos. Y te acaban de decir que aprendiste lo que te enseñaron, que aprendiste, que ya se te acaban de dar cuenta que aprendiste, que la cabeza se hizo para pensar. Wow. Que la cabeza se hizo para pensar y no para peinarse. Dice... ¿Te acuerdas de esa frase? Así mi padre me decía toda la vida, la cabeza se hizo para pensar, no se hizo para peinarse. Me lo acaba de decir ahora, Pancho. Dios, wow. Gracias le doy a Dios y gracias le doy a los espíritus que te acompañan, que me acaban de...
Ay, dile que le monté de huevo. Ahora lo que te tengo que decir, lo que te tengo que decir ya va. Ya me voy a unir a ellos, Pancho. Sí. Eres un ángel. Tienes una mirada y un aura. Yo no sé el Pancho de ayer. Yo estoy hablando del Pancho que tengo aquí ahora mismo. Este. Es mi filosofía de yo existo ahora mismo, ayer no existo, no sé. Es que no existe de verdad. No existe, existe el pasado. Ahora. Lo que existe es ahora. Es de que está diciendo frases muy particulares, bro, que la gente lo puede decir por ahí, pero es que eso me lo decía mi papá constantemente. Me decía, la cabeza no es para peinarse solamente, me decía eso, es para pensar. ¿Tu papá te decía eso? Sí, me lo decía a mí, la cabeza no es para peinarse, es para pensar. Es para, o al revés, la cabeza es para pensar, no para peinarse solamente.